¿Qué tal están mis felinas y mis tigres el día de hoy? Vamos a hacer esta manualidad que está muy famosa en todo internet y más en Instagram. Yo les llamo las chanclas peludas. Bueno, mis felinas y mis tigres en internet las pueden encontrar a 40 dólares, a 25, 30, 100 y algo de dólares dependiendo las marcas. Aunque no importa la marca, yo tengo esta Nike que son de mis hijas y que vamos a usarla, pero tú puedes encontrar de ninguna marca desde 5 dólares, estas están en Walmart a 8.49, vamos a estar usando mis felinas y mis tigres, pluma vamos a estar usando pegamento, una tijera y también una pistola de glue caliente para hacer nuestra manualidad, vamos empezando cortando la parte blanca, vamos a ponerle glue caliente a un extremo de nuestra chancla vamos a poner la pluma y vamos a ejercer presión, después vamos a hacer así a la parte de adelante de la chancla, vamos a ponerle el glue y vamos a ponerle eh, la boa aquí en Estados Unidos a esta pluma le llaman boa para que si repito esta palabra en el vídeo ustedes sepan a qué yo me refiero después vamos a doblar si ustedes pueden ver yo no estoy cortando solamente estoy doblando me estoy devolviendo para la parte donde empecé voy a doblar voy a pegarle o ponerle el glue y voy a ejercer un poquito de presión para que no queden pegadas las plumitas, sino que quede pegada desde adentro. Y voy a hacerle así hasta terminar de forrar todo. Ya en la última línea lo que tengo que hacer es que a este extremo le voy a poner mucho pegamento, voy a ejercerle presión y voy a devolverme para el otro extremo de la chancla. Yo voy a soplar esto un poquito para que las plumas se quiten de aquí y no me se me queden pegadas con el glue. Después que yo pongo todo el pegamento aquí, como pueden ver siempre en el último extremo le pongo mucho más que arriba, ya lo que voy a hacer en esta parte cuando ejerza presión, voy a cortar. Vamos a cortar esta parte de aquí, así como ven que estoy haciendo, y después de ahí nos queda un último paso, que es limpiar nuestro trabajo. Recuérdense que yo siempre les digo que es muy importante, de nada te sirve hacer una manualidad que te quede sucia. Vamos a limpiarlo para que se vea profesional y que no se vea una manualidad. Ya una vez que limpio la parte de abajo para que no se ensucie cuando caminemos, vamos a limpiar la parte de los dedos, porque recordemos que esto es una chancla, no es un zapato vamos a limpiar la parte de aquí adelante y lo vamos a dejar todo parejito y limpio y después vamos a hacer la roja haciendo esta roja me vino una idea mis felinas y mis tigres es que ustedes pueden comprar de estas y le voy a dar la idea a muchos eh, que están en países donde no encuentran este tipo de productos este tipo de cosas para comprarla ustedes la pueden hacer para un regalo ahora el día de san valentín comprando unas chanclas que sean económicas que tenga la parte de arriba ancha y las pueden forrar con las plumas de su elección o también pueden comprar chanclas económicas y pueden venderlas en sus países porque es algo fácil de hacer y que se ve profesional se los prometo ustedes saben que aquí yo trato de hacer las manualidades lo más profesional posible y más esta roja me inspiró para san valentín de verdad que se ven súper hermosas salen económicas como les repito no tienen que comprar la Nike, la pueden comprar cualquier otra de, desde 5 dólares, entendiendo la parte de arriba ancha, pueden comprar la que ustedes quieran, del precio que ustedes quieran. Vamos a poner en esta línea de aquí, mis felinas, lo mismo que la habíamos hecho, el glue en esta parte de aquí y después que terminamos de poner el glue en toda la parte de ahí, lo que vamos a... A proceder es igual que la otra parte es a cortar mis felinas y mis tigres vamos a cortar esta parte para después limpiar nuevamente nuestro trabajo le voy a limpiar esta parte de aquí para que no se ensucie al nosotros caminar porque esto recuérdense que no son unas chanclas de andar adentro de la casa esas chan chanclas se están usando mucho para salir a la calle está muy de moda y muy popular en instagram vamos a limpiarle la parte de adelante va a quedar así algo súper hermoso mis felinas y mis tigres, recuérdense de darle un me gusta a este video bueno, va a quedar súper limpio esta parte súper limpia, recuérdense que aquí en diamantes y tacones los DIYs son de masters y todo el mundo los puede hacer porque son súper fácil no te olvides de suscribirte a mi canal también seguirme en mis redes sociales y también mandarme un beso y dejarme un comentario dicho si te gustó esta manualidad las quiero un montón y a mis tigres también. Nos vemos en la próxima. Bye.